Por cierto, no hice ninguna prueba de sonido. Déjenme un momento, estoy bien pendejo. Ahora sí. El día de hoy vamos a seguir el Pokémon Nuzlocke. No puedo evitar hacer esta serie a tiempo, lo siento. Me encanta. Disfruto mucho jugando este juego. Entonces, no puedo evitar no querer jugarlo fuera de tiempo. Entonces, la vez pasada vencimos al equipo Inclusión, lleno de gente trans. Muy bien por el equipo, pero que estaba haciendo unas investigaciones extrañas. De hecho, no sé por qué los detuve. Realmente no estaban haciendo nada malo como tal. Pero, pues detuvimos al equipo Fusión. Regresamos en el barco de nuestro compañero que lo reparó. Y pues, terminamos esta torre, que era la Torre Victoria, y nos dieron a un hermoso y precioso Eevee. Que de momento no lo vamos a agarrar, porque realmente la única cosa que tenemos es la Piedra Fuego. Y de momento yo creo que la Piedra Fuego me la voy a guardar para otra cosa. Ese Eevee, no sé, o sea, déjame checar los comentarios, porque luego, ahora sí, más que nada por los comentarios. Entonces, el día de hoy vamos a hacer lo que es el segundo gimnasio. Estuve leveleando bastante los Pokémon hasta lo que pude. Por ejemplo, ahorita tenemos a Cubito al 29, a Lucky al 29, a Estrella al 29, a Robin al 29, a Carrie al 27 y a La Macha al 27. Aquí el único que veo que realmente puede básicamente no servir para nada es Carrie. Porque el tipo veneno es Levi. Tiene levitación, eso es bueno. Pero, o sea, realmente aparte de maldición, que me va a bajar la mitad de la vida, realmente no tiene nada bueno. Tiene golpe sombra y trueno, y realmente de ahí nada me sirve. Tenemos a la Macha, que la Macha está para dar una sorpresa. La Macha está como para cuando necesitemos un último golpe, y que veamos que alguien se puede morir. Pues sacamos a la Macha y es como de que hace el... De hecho, vamos a ver los ataques. Se va acá. Surf, buceo. Tenemos aquí eso. Aparte, realmente es el que siento que no me va a hacer mucho esta de carry. Tenemos a Robin, que el problema de Robin es que es básicamente eléctrico volador. Eso quiere decir de que, pues, si me llega a caer de pura mamada algún ataque tipo roca, Robin está muerta. Pero Robin va para lo mismo, básicamente es para evitar ataques de tipo tierra que sepan que te van a matar de un putazo. Tener un cambio en limpio, básicamente igual que Carrie. Tenemos a Estrella 2. aprendió Bala Semilla, aprendió Paralizante, tiene Reflejo y tiene Drenadoras, es un tanque. Lo malo es de que, o sea, bueno, tiene muy buena defensa, entonces yo creo que va a aguantar bastante bien. Lucario aprendió Hueso Merang, sigue aprendiendo Puño Naranje, Aguante y Danza Espada. Lucario está para que si tenemos una oportunidad salir Danza Espada y empezar a pegar putazo tras putazo. Ya saben, es el Pokémon con mayor ataque que tengo, 101, tiene defensa decente, un ataque especial igual decente. Y finalmente al que espero que sea las de este equipo, que es Cubito. Ahorita Cubito ya evolucionó, tiene un ataque de 77, una defensa de 77. O sea, tiene muy buena defensa y ataque. No tiene prácticamente nada de ataque especial y defensa especial. Y
Realmente es bastante lento, pero tiene buen HP. Entonces, va a aguantar putazos. Y aparte va a pegar duro. Aparte que Cubido tiene danza espada, garra metal. Y tiene lo que es este... puño hielo. Entonces... pues vamos al gimnasio, vamos a ver qué sale. Nada más un momentito. Mi celular sigue muerto. Ahorita voy a checar bien que la carga esté yendo todo tranquilo. Pero pues aquí está Andy Goma conmigo, que va a estar ayudándome a monitorear los comentarios. Vamos a ver. ¡Hola, Naruto! ¡De veras! Terry ya regresó. Así como puedes ver, Terry usa el tipo tierra, Pokémon tipo tierra. Así que los Pokémon tipo agua pueden ayudarte bastante. Sí, lástima que no tengo ninguno. Ok, vamos a enfrentar primero a este. Vamos a ir tanteando terreno. Subir una montaña va a ser más fácil que derrotarme. Acabo de bajar de una montaña enorme. ¡Oh, no! Alpinista Antonio quiere pelear. Alpinista Antonio envía a Sandro. ¡Oh! Garra metal. ¡Oh, oh, oh, oh! Corte no me hace prácticamente nada. Aquí no nos vamos a arriesgar. Aquí vamos a... cada vez después de una batalla vamos a regresar al centro Pokémon. Garra metal de nuevo. Adiós. O sea que Sandro no es de tipo nada, de tipo tierra, o sea, es tipo hielo. La macha también. Alpinista Antonio está usando un Sandslash. Ok, vamos a cambiarlo. Este gimnasio está al nivel 29, entonces mientras me encuentre ahí dentro del gimnasio no tengo problema de ocupar a estos Pokémones. Sandslash es por 4, así que puño drenaje. ¡Putazo! La energía de Sansha fue detenida. Ok, nivel 30, pero... aprender... mente calmada. ¡Ah! Me gusta más uno físico. Ahorita Lucario va más por lo físico. No tiene mal ataque especial, pero va más por lo físico. Así que nos quedamos como atacante físico. La macha ganó 400 puntos de experiencia. La verdad, me gusta que en este Nuzlocke realmente no he perdido a nadie. Y me gustaría mantenerlo de esa manera. Por lo tanto, voy a ser mucho más cuidadoso que la vez pasada. La vez pasada me confié. Y creo que si hubiera curado a los Pokémon no me hubiera pasado lo que me pasó. Así que esta vez seré muchísimo más cuidadoso. Y estaré... estaré curando cada vez... ¡Uy! ¡Fuck! Estaré curando cada vez que pueda. Vamos a salir aquí tantito. Voy a ir guardando bastante la partida porque este juego tiene como que esa tendencia de cerrarse así de la nada. Y me da miedo. Entonces... checar. ¡Hola, chicos! ¡Hey! ¡Andy Goma! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues... vámonos por acá. Cubito... Uh,
Es que Estrella la voy a sacar solo en el momento correcto. Le tengo mucha confianza a Cubito y le tengo mucha confianza a Lucario, entonces... ¿arriba o abajo? Tin, Marín, Dedo, Pingüe, Cucaramaca, Tite fue, Lloro, fui, fue Tete, pégale, pégale, que merito fue. ¡Al hueco! ¡Ay, era agua cagada! Que le manden un beso. Hey, Genchi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Besazo. Oli. No es tan divertido creer esos hoyos, ¿verdad? No siempre tiene que tener cuidado en qué hoyos cae. Yo una vez caí en el hoyo equivocado. Y ahora tengo 3 hijos. Alfredista Mitch manda a Sandlash. O sea, sé que no tiene ataque de tipo lucha. Güey, ¿es el gimnasio de tipo a... What? ¡No! 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 ¡Hola! A ver, que le mande un beso de quien anda allá atrás. A que no paro cardíaco. Y ahorita tengo el mando, papi. Paro cardíaco, sí. Sí. A ver, Cubito, regresa. Ok, que salga Carrie. ¿Cómo aprendí a combate cercano a esa puta madre? Y no le va a hacer ningún ataque de tipo lucha a Carrie porque no le hace daño. Entonces le va a hacer cualquier otra cosa. Entonces puedo sacar a Lucky en turno limpio. ¡Exacto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y mira esa predic, papá! Ahora, puño drenaje, lo mata de un putazo. ¡A la verga! ¡A la verga! Cubito, eres Dios, güey. Cubito, eres Dios. Te quiero mucho, Cubito. Te quiero mucho, Cubito. Ok, algo me dice... Vamos de regreso. Es que también siento de que en este inicio del juego estoy rotísimo. O sea, de que está muy complicado que alguien me tumbe si teniendo lo que tengo que seguir viendo los comentarios. ¿O lo ves tú, joven guapo? ¿Con qué poco te identificas tú? ¿Con qué eres tú quien anda ahí, eh? No más, no le toquen las nachas. Esas nalgas son completamente de ella. ¿Con qué Pokémon me identifico? Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Déjame pensar. O sea, porque no es la misma pregunta, porque Riolu es mi Pokémon favorito. O sea, Riolu es mi Pokémon favorito de toda la vida. Pero identificarme no sabría decirlo. Tendría que ser alguna especie como de...
podría decir, hay un perro que es de la... Creo que... séptima generación, si no estoy mal. No me acuerdo cómo se llama, es de tipo eléctrico. Pero es bien tierno, es bien acelerado, es así, es tipo eléctrico. Entonces... no sé, yo creo que sería ese. Voy a caer aquí abajo, vamos a ver qué pedo. Vamos a enfrentarnos a este güey. ¡Detente, Yosai! He encontrado un gran espécimen. ¡Ok! ¡Oh! Tanto fumar me ha dejado la voz de esta manera. Arqueólogo Dusty envía a Gligar. ¡Ah! Aquí es Scubito. Ataque arena. ¡Ah! ¡Mis ojos! Puño hielo. Adiós. Sí, ahí sí es Cubito. Es que... o sea, es que Cubito sí es muy fuerte, pero... ¡Serpentlete! Naruto ganó 1500. ¡Ah, la verga! ¡Tu güey era rico! Dime. Si vemos al pasado, podemos entender mejor el futuro. Como ahora, yo me veo como debería verme en el futuro. Debí haber aprovechado más mi edad. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Me bajaron vida? No. Pues... fuck. Dice que uno no tropieza dos veces con la misma piedra, pero no conocen mis propias piedras. Este... es por abajo. Si hay un chingo de entrenadores, ¿eh? Que vamos a agarrar este. Soy el paso final antes de Terry, pero... no lo vas a lograrlo. A Pizza Harold quiere pelear. Dejaron en vía Marston. Ok. Buen Pokémon de tipo tierra, mejor persona, pero... es por 4 a planta. Es por 4 a planta, entonces... estrella 2. Mientras no le ataque, no me va a hacer nada. What? Pero vamos a... sí, pues no tiene nada para atacarme. Pero vamos a paralizarlo. Vamos a usar drenadoras. Bofetón lodo, ¿no? Bájame la velocidad, no hay pedo. Yo no necesito ser rápido, yo necesito absorber. Ahora, según yo no tiene nada físico, pero... ah, mira, y sigo siendo más rápido. Va la semilla. Una. Dos. Y adiós. Marston es muy buen Pokémon, ¿eh? O sea, lo que es la línea evolutiva de Swampert como tal son muy buenos Pokémon. Pa-para-pa-para. ¿Me ganaste? O sea, ese no creo que tenga nada que ver. ¿No creas que los fósiles son excelentes, excitantes? ¿Cómo amo meter el pito en el hueso de un dinosaurio? Y luego agarrar el dinosaurio y metérmelo por el... arqueólogo Oliver quiere pelear. ¡Efecto perla, carnal! Chiste local. Nidoking. Nidoking Cubito.
Loki, es suficiente, ven por acá. ¡Cubito, ataca! Puño hielo debería matarlo de un golpe, ¿no? Sí, exactamente. Nidoking no es de los Pokémon que tienen mayores defensas que digamos. La Macha subió al nivel 28. ¡Bien, Macha! Arqueólogo Oliver está pasando hasta Sarasarina. Pues me quedo, ¿no? O sea, sé que tiene doble patada, pero... O sea, sé que de un puño hielo la mato. Qué raro gimnasio de tipo. Tipo tierra, $1,500. Estos güeyes están pagando un chingo. Ok, llegamos con el líder. Así que vamos a curar. Voy a leer los comentarios. Un perro, está bueno, no conviene el spray de donde está el que con el que aparece en el combate. Es eléctrico el Pokémon, pero perro que menciona, sí. No es fotólogo, pero es un buen movimiento Pokémon de Marstone. Nidoking es una bestia. Sí, pero, o sea, Nidoking es una bestia para atacar. O sea, golpea muy fuerte, golpea muy duro. Pero no tiene casi defensas, o sea, realmente Nidoking no tiene casi defensas. Entonces, si le pegas con la cosa correcta es... Es un one hit KO. No conviene el spray de donde está con el que aparece en el combate. Ok, vamos a curarnos. La verdad, no sé con qué empieza. Solo sé cuál es su Pokémon más fuerte. Y es un Mega Garchomp. Así que Cubito tendría que ser el que se encargue básicamente de todo este pedo. Así que yo creo que voy a empezar con Lucky y voy a ir por allá. Voy a ir viendo qué pedo. Sí, yo creo que voy a empezar con Lucky y de ahí voy a ir viendo cómo voy avanzando. Según yo, en este juego es con una piedra intercambio que evoluciona Gastly a... Haunter a Gengar. Así que vamos a enfrentarnos a este güey. ¿Listos, banda? ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hola! Bienvenido a la Isla Serenidad. Mi nombre es Terry, el usuario de los maravillosos Pokémon de tipo tierra. Vamos si eres capaz de... aguantar la presión. Mientras que el piso en el que estás parado tiembla. Parece australiano. Líder Terry viene a pelear. Entra Gligar. Gligar es de Cubito. Es... Volador tierra, si no me falla la memoria. Entonces, un golpe tendría que ser suficiente. Aquí se va a proteger. En el siguiente turno vamos a atacar directamente, porque es como que pues ahorita se protegió. Si vemos que está usando protección constantemente, pues no hay tanto pedo. O sea, porque podemos boostearnos. No quiero dejar a Lucky tanto en el campo, porque a pesar de que no... La Macha ganó 300, ok. Vibrava. Vibrava es... Volador tierra, ¿no? O dragón tierra ya. Bueno, no importa. De todos modos, Cubito se la come con patatas. Y este nada más tiene 5 Pokémon, qué raro, man. O sea, este gimnasio se lo va a hacer Cubito solito.
No me arriesgué porque creo que vibraba, aprendí ataques de tipo fuego especiales. ¡Fanfi! ¡Qué bonito un Fanfi! No. Voy a empezar a bustearme. Porque no creo que Fanfi tenga nada para tumbarme a Cubito de un putazo. Ha de tener algo así como rodada. Sustituto. Ok. ¿Con restos? Ok. Corte. Poder de tierra. Va a doler un poco porque es especial. Ok. Fuck. Ok, yo pensé que iba a doler un poco. Esto no fue un poco. Ok, puño hielo. Acábalo. Ok, ok. Esto es malo. Ok, esto es malo. Sarina. Sí. No, espérate. No, no. Tengo un danza espada. Ok, no tiene ataques. Y Sarina se muere de un golpe también, por más que nada por la danza espada. Ahora. Cubito, estás a nivel 30. Tienes 100 de vida. Ok. Sé que es tu mega. Sé quién eres. What? Oh, olvídalo, no sé quién es. ¿Se bugueó este pedo? No es efectivo. Ok. Un punto de experiencia. No. Mega Garchomp. Acábalo. ¡No! Ok, 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 lo aguanto, se murió. Listo, banda. Cubito es Dios, Cubito a todos se los chingó. ¡Hey! ¡Eso, pinche cubo! Lo hiciste espléndido. Esta medalla es... Le voy a poner como español, me gusta más. Esta medalla es espléndida. Y te la mereces con todo tu poder. ¡Ey! Tus ayudantes me daban más. Esta es la medalla sucia. ¡Ew! Perdón, es que no tenía más dónde guardarla. Con esa medalla puedes cambiar Pokémon hasta nivel 30. Te van a obedecer. Toma esta TM también, por parte de cortesía. M26, que es... ¿Qué es? ¡Terremoto! Pues ya estaría, ¿no? No tiene terremoto, sí. Wey. O sea, ya. Ya Cubito y Lucky son los dioses de este juego. O sea, tener Endure me tranquiliza un poquito porque, pero...
O sea, me tranquiliza para explosiones y cosas así, pero... Sí, vamos a quitar Hueso Merank. Cubito con terremoto tendría muchísimo mejor cobertura de tipos. Pero todavía no le puedo quitar corte, tristemente. Por lo tanto... vamos a ir por acá. O sea, Robin me gusta mucho. Estrella tiene muy buen moveset. Es que Robin no tiene casi moveset. Ese es el problema, o sea. Pero... vamos a mover a... yo creo que vamos a mover temporalmente a Ivy aquí. Voy a dejar a Robin temporalmente por acá. Porque realmente Robin, ¿para qué me sirve? Robin me sirve para los tipo... lucha. Que para eso tengo a Carrie. Y tiene un mejor ataque que ella. Y los ataques de tipo eléctrico que podría aprender son los ataques que ya hace la Macha. Y la Macha tiene... o sea, sinceramente dejaría la Macha en lugar de Live, pero la Macha es un personaje en este gameplay, así que... de momento lo voy a dejar así. No, no, me quiero ir. Me quiero ir de la PC. Item, take, dar. Repartir experiencia. La verdad, de momento, o sea, creo que no necesito un tipo fuego, porque creo que es el único que podría transformar el Eevee de momento. Y la verdad, Flareon me gusta, se me hace muy fluffy, me encanta Flareon. Pero siento que ahorita no necesito un Flareon. Y la verdad, si tengo oportunidad de tener un Umbreon antes que un Flareon, obviamente voy a buscar esa oportunidad. Creo que no curé. Así que vamos a curar al héroe de este combate, que ha sido Cubito. Todos denle una ronda de aplausos a Cubito, por favor. Lo del Pokémon perro, dime. Ah, ya. Déjame buscar la imagen. Perro eléctrico Pokémon. Este güey. Voltund. Este güey. Yo diría que me identificaría con este güey más que nada por el hecho de que... o sea, se ve claramente que tiene hiperactividad. Es súper tierno, es súper amable. Se ve que siempre va súper rápido. No sé. O sea, siempre que me preguntan con qué animal me identifico, a pesar de que me ha pedido Delfín, siento que siempre han sido los perros, específicamente los... voy a guardar esto por cualquier cosa que pase. Los labradores.
Entonces, pues el hecho de yo sentirme un Pokémon labrador de tipo eléctrico por la velocidad que tiene y el hecho de siempre estar acelerado, me parece que tiene bastante sentido. Pues... ¿Ahora para dónde? ¿Para acá será? ¡Ahoy! Vas a venir conmigo si el día que quieres viajar, ¿correcto? ¿Dónde te llevo hoy? ¿Ciudad Villa Oceánica? Ya no sé dónde tengo que ir ahora, ¿eh? No creo que sea aquí, porque este es el segundo gimnasio. Entonces, sería la otra ciudad, ¿no? Entonces, vamos a ir a la otra ciudad. Pueblo... Aquí está. ¡Sí! ¡Naruto! Es un gusto verte por acá. Ya vencí a Sparky. Y ahora Terry. Fueron victorias bastante fáciles. Ya sé, ¿verdad? Mi Bailey se encargó de ellos bastante rápido. ¿No me crees? Ven, vamos a batallar. ¡Oh, la verga! ¡Qué bueno que volví a guardar! Y qué bueno que volví a curar. Güey, iba a ser exactamente lo mismo que me pasó la vez pasada. Envía a Bailey. Lucario, al mismo nivel. Sí, vamos a hacerle... Danza espada. Reflejo, ok. Y puño de drenaje. Va a bajar la mitad porque tiene reflejo. Ok. Ok. Ok, mata de un putazo. Está bien, perfecto. Yo feliz. Raichu. Nope. ¡Ey! ¡Ey! ¡El Raichu sí evoluciona al que quiero! ¡Qué bonito! ¡Ese Raichu la Lola! Ok, terremoto. Uh-oh. ¡Uh-oh! Pero no eres inmune al tipo acero. Así que... ¡Cubito! ¡Sale el otro as de mi equipo! Trueno, ok. Lo aguanto, sin pedo. Ok, tal vez no sin pedo, pero sí lo aguanto. Garra metal. Psíquico, me va a hacer menos. Ok, ok, sé lo que quieres ocupar. ¡Pero! ¡Eres tipo hada! ¡No, no es tipo hada! No, espera, ¿qué puedo hacer? Defensa especial 43. Voy a cambiar estrellados, porque no le debería hacer mucho daño a ninguno de sus dos ataques principales. No tiene tan la mejor defensa especial tampoco, pero... Podemos paralizar. Aguántalo, aguántalo, estrella. Ok, bien, bien, sin problemas, sin problemas. Paralizadoras, perfecto.
Este es un Pokémon que ya tiene la estrategia hecha. Le faltan mejores ataques, pero su estrategia ya está hecha. Ok, no tengo pedo estar dormido. Porque me voy a estar recuperando de vida. Ok, no es muy efectivo. Y con la vida que recupero no me va a matar. O sea, estoy seguro que no me mata. Ok, tal vez sí. Ok, la macha prácticamente no aguanta nada, entonces... Tiene que ser Lucky. Lucky no lo mata de un golpe y con el este que va a recuperar, sí. Come sueños. ¡Oh, la verga! ¡Qué puta suerte! Y le puedo hacer Endure después. Bien. Ese Pikachu, ese Raichu está haciendo... Me estás diciendo que básicamente puede llegarle y pegarle un putazo con Lucky y ya irme a la chingada. Ah. Ok. Vamos, vamos, Bailey. Por favor, párate. Párate, Bailey. No, no está muerta. Creo. Está bien, tú ganas. Ganó 10.080. No, ¿qué? 1080. Crees que eres listo, pero mis Pokémon solamente estaban cansados del... ¡A la madre! ¡Ah! De la batalla del gimnasio pasada. Hablando de... Ay, voy a hacer una voz neutra, familia. Hablando de eso, el líder del gimnasio que queda... Se fue justamente después de nuestra lucha. Si planeas enfrentarte a ella... Debes ir a encontrarla. De cualquier forma, voy a ir a Ciudad Tormenta por mi cuarta medalla. Después de verte. Ok, Naruto. ¡Oh, no, otra vez! Espera, ¿qué? Hola. Me gusta pescar, es divertido. Siempre los dejo en los peces después de que se van. Pero, ¿qué pasa cuando ellos te atacan? ¿Atacarme a mí? ¿De qué mierda estás hablando? ¡Oh, cierto! La puerta está cerrada. No quiero ir tan lejos. ¡Estamos en el mundo real, claro! Hola. Estas casas son simplemente maravillosas. Hola. ¿Dónde dejé mis...? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Naruto, me espantaste! ¡De veras! Por favor, no lo hagas otra vez. Supongo que está aquí por respuestas, ¿verdad? Ha sido de excelente ayuda para mí, así que te debo una explicación. Es lo menos que puedo hacer. Nuestros universos... Nunca debieron haberse conectado. Pero una gran fuerza está trayéndolos más cerca. No sé qué es lo que los está causando, pero tengo un presentimiento que es un Pokémon legendario de tu mundo. Pero no tiene sentido. Exactamente como tú, soy capaz de viajar entre universos. Incluso me doy cuenta de ganar el control sobre eso.
Como ya te mostré la primera vez que tú viniste. Me estaba encargando yo mismo de descubrir qué es lo que pasa y pararlo antes de que las de cosas más horribles pasen. Las personas aquí no conocen a los Pokémon. Si ellos se dieran cuenta, no puedo dejar que eso pase. ¿Puedo confiar en ti por una gran tarea? No puedo checar qué es lo que pasa en tu mundo. Por favor, repórtame cualquier información de los humanos o Pokémon que esté causando que nuestro universo estén juntados. Me di cuenta que tú quieres regresar a casa. El portal a tu casa ha estado cerrado, pero puede ser capaz de ser reabierto. Regresa por donde llegaste. Creo que sería capaz de que tal vez pudieras regresar. Ok. Ah, te vi hablando con Luke. ¿Ustedes son amigos? Él es el único que no se burla de mí porque me gustan los juegos de Pokémon. Él dice que él es un Pokémon, es un fan de Pokémon, justo como yo. ¿Eres un fan de Pokémon? Se podría decir. Gracias por animarme. Un mundo sin Pokémon. Debe ser horrible no tener ese sentimiento de amor que solamente un Pokémon te puede dar. O sea, existen las mascotas y no tienes que hacer que se peleen entre ellas. Esa chica no debería ser tratada como una extraña porque ella comparte eso. ¡Oh! Otra vez estoy acá. Puedo jurar que vi un Fibas de más de 10 metros. ¿Me crees? ¿No es así? Sí, un Fibas. Tengo un presentimiento medio extraño. Pero estoy bien con eso. Me da una excusa para ver en el agua a los Pokémon en su hábitat natural. Incluso si estás manejando una bicicleta, un Pokémon salvaje se puede saltar hacia ti. Voy a explorar un poco. La verdad, quiero una nueva ruta. Quiero atrapar otro Pokémon. Y el hecho de que el gimnasio esté acá me da culo porque eso quiere decir de que... Vamos a hablar con la banda. Eso quiere decir de que ya tengo que volver... O sea, vamos a tener que esperar para volver a liberar. Flo es la líder de gimnasio local. Tal vez esté usando un bikini, pero ella es fuerte. Ok. ¿Te has dado cuenta de... que tú no te arrebeses, dona? Vamos, chicos, las donas son deliciosas. Me hace feliz ver a los entrenadores felices que vienen de aquí. ¿Eso quiere decir que soy un pervertido? ¡No soy un pervertido solo por quererles ver la verga! Ok. La ciudad Seaspray es el lugar más popular de la región Tunnel. Para el resto del mundo, el SN Royal Unova de SS Libra han venido aquí. Si no me falla la memoria, son dos barcos de otros dos juegos. Hola, soy el reaprendedor de movimientos. Yo se bañaba por $500. Sí. Es que necesito el olvidador de movimientos. Primero para quitarle corte. No. ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Joder!
Ok, ¿qué hay en estas casas? Vamos a ir revisando. Creo que no veo que no me puedes atrapar. ¡Te atrapé! No. Sabía que no debía jugar este juego siendo paralítica. Los tipos eléctricos deben ser bastante rápidos, mientras que los tipos roca tienen que ser bastante lentos. Pero no más lentas que mi hija paralítica. ¡Mamá! ¡Qué chiste tan horrible! ¡Hola! Las películas pueden ser una fuente importante de conocimiento. Por ejemplo, yo no sabía que había muchos Pokémon legendarios con habilidad de prevención. Ah, pues son los tres... Las tres aves legendarias, ¿no? ¡Estoy aburrido! ¡Oli! Algunos Pokémon tal vez sean quemados por los tipos fuego. Guarda que tipos fuegos. El ataque se baja a la mitad si está quemado. Sí, cierto. Oli. ¡Ey! ¡Ey! ¡Háblame! Un entrenador Pokémon que tiene el nombre de Sohil vive en esta, en la isla, justamente fuera de la ciudad. He escuchado que es un excelente peleador, pero a él realmente no le gustan bien muchas las personas. ¿No has estado en la tienda departamental? ¡Hay bastantes cosas! ¡Woohoo! ¡Compras! Oli. La playa aquí es absolutamente pequeña. Desearía estar en la isla Serenidad y sentir los rayos del sol. Ok, tienes razón, está extremadamente pequeña. ¿Qué mamá? ¡Oh, no! Esa chica es linda, déjame cuando te parezca. ¡Ey, ya fuiste ya! ¡No, no, 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 espera, ¿qué nivel? Ok, ok, ok. Vamos a usar terremoto y para... Y vamos a sacar a... Kari tiene levitación, ¿no? Sí. Y tiene trueno para el otro, entonces... Ataque rápido. Terremoto, adiós a Luxio. Y Carrie aguanta los ataques de tipo evasor. No afecta a Pilloto, sí. Luke ganó 112 puntos de experiencia. Cubito ganó 112. Carrie ganó 112. Eevee ganó 337. Quiero cambiarle el nombre a Eevee. Oh. Lo siento. Y así. Adiós a Riolu. Carrey no le hace nada. Pilloto tampoco. Y juraría que Pilloto solo me puede atacar a mí. A Riolu. A Loki, perdón. Seguimos a nivel 28. Bien. Y visto a 21. Bien. Y Carrie usó trueno. ...108 de experiencia. Cubito ganó 108 de experiencia. Carrie ganó 108. Y Vi ganó 325.
Ok, sígueme. Pues nada más estás tú, güey. Mira, ¿la ves lo que va a pasar por ser el centro de atención? Esto. ¡Oh, la humillación! ¡Oh, pequeño! Ok, sí quiero ganar al primer Pokémon de ruta, pero creo que me interesa más ir al mercado. ¡Vamos al mercado, Morelos! A leer los comentarios. No fuerces tu voz. Le pregunté si querías que siguiera leyendo. Sabes que no escucho. Sí. Ok. Vamos al centro comercial y vamos a atrapar un Pokémon más. Vamos a intentar atrapar al Pokémon de la ruta y vamos a hacer toda esta parte y ahí lo vamos a dejar. Porque no sé en qué nivel está este gimnasio y la verdad tengo miedo de averiguarlo. ¿Cómo vamos de esto? 21 pokebolas, 10 great balls. Pues compremos 10 más, o sea, realmente tenemos dinero para tirar para arriba. Espera. Caí para acá. O sea, que son... Naruto encontró un Direct Hit. ¡Ah, Direct Hit! Ah, ok, un golpe directo. Bienvenido al a la tienda departamental de Sea Spray. Es muy bonito ir solamente ir de tiendas, ir de shopping. No puedo creer que estoy en la tienda departamental de Sea Spray. No puedo creer que realmente estoy aquí. Está anotado como una de las 5 mejores tiendas departamentales en la isla de turismo de Tunot. ¿Cuántas hay? 5. He querido comprarle a mi Cyndaquil una buena TM, pero no sé cuál. Hay muchas opciones. No puedo imaginarme. ¿Cómo sentirá que alguien te enseñe a hacer algo con una TM? Es como si alguien te lo enseñara por primera vez. Pero realmente tú ya supieras cómo hacerlo, ¿no crees? Oli, bienvenido a la tienda departamental. ¿A qué piso quiere ir? Pues vamos al piso 2. Wow, eso fue rápido. Mamá está hablando mucho en la tienda. Así que decidí ponerme a jugar. Siempre es muy difícil decidir qué comprar para un viaje. Comprar cosas de menos es de más, pero prepararse de más es un dolor para tu cartera. Hay algunos ítems en estos días que pueden tratar cualquier tipo de estatus. Cuando uno de los Pokémon está así... Ok. Bienvenido, ¿cómo puedo servirte? Vamos a comprar. No puedo comprar nada de esto. No, espera, sí puedo. Es repelente. Dame 10. Me va a servir para respuesta. Y esto sí lo puedo. Max Repel, o sea. Ok. No importa. Ahorita de momento me voy a quedar con el super. ¿Tú qué vendes?
Ok, Ultra Balls. Como tengo Pokébolas para tirar para arriba, voy a comprar nada más 500. No puedo comprar nada de esto. Ok, así que vamos para arriba, que creo que es donde vamos a encontrar cosas más interesantes. Aquí qué hay. No puedo comprar nada de esto. ¡Oli! Algunos entrenadores dispersosos creen que usar muchos carbohidratos y proteínas es un sustituto para entrenamiento. Recuerda que no lo es. ¿Cómo es que esta tienda de pantalla no tiene un solo piso para ropa? Tienes un buen punto. ¡Ataque X es increíble! Puede incrementar tu ataque, tu poder de manera temporal. Hola. ¿Cómo le sirvo? No puedo comprar nada de eso tampoco. Oli. ¿Tú qué vendes? ¿Ok? Esta es protección. O sea, no sé. Sería bueno tener protección. Y tú vendes ataques más físicos, ¿verdad? Este es Thunderbolt, ya lo tengo. Tengo puño hielo, no lo ocupo. Hiperrayo. Me voy a llevar lanzallamas porque sé que le va a servir en el futuro. ¿Qué TM debería conseguir? Impact Trueno, lanzallamas, rayo hielo. Muchas opciones. Muchas personas para usar el superpoder de hiperrayo. Pero deja tus Pokémon completamente expuestos el siguiente turno. Exacto. He escuchado que las TMs en turno son creadas por la compañía de Palm Tree. Ok, ¿tú qué vendes? Ok. Vamos a tener una piedra trueno igual. Una piedra hoja. Y una piedra sol, porque la de luna ya la tengo también. Estoy de decidirme qué TM conseguir. Espera la línea, chico. Vendedor de la izquierda vende las mismas TM que los entre las gimnasias dan. Asegúrate si quieres más. Cuando era joven, no usábamos piedras. No sabíamos que las piedras usaban la evolución. Ahora consumo mucha de ella. ¡Y me siento mejor que nunca! Pues... va a estar bonito porque...
Ahora... Espera, ¿la esta sirve para alguien? No. Vamos a empezar con la piedra trueno. Vamos a dársela a... Vamos a ver evolucionar a la macha. Así que vamos a ver... ¡Macha! ¡Macha! ¡Macha, ahora vas a ser mayor! ¡Tú puedes, macha! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! La macha evolucionó a Raichu de Alola. Ahora... ¡Estrella 2! Espera, ¿qué? ¡Estrella 2 está evolucionando! ¡Wait, what?! ¡Me encanta el sprite! Estrella 2 evolucionó Executor, de Alola. Estrella 2 está afectando psíquico. Definitivamente. En lugar de reflejo. En lugar de paralizante, porque ya tengo a alguien que paraliza. Aprendió psíquico. Ok, no. Estos son todos. Me voy a guardar las otras que me quedan para cualquier cosa. O sea, prácticamente ya sé que puedo tener o un Flareon o un dos partes, pero banda, tenemos, o sea, ya evolucionamos a la macha. O sea, realmente nuestro equipo solo falta Carrie y Eevee, que ya sabremos cómo se llame cuando tengamos. Una última cosa antes de irnos. La verdad, quiero tener un nuevo compañero de equipo, aunque esté en la caja temporalmente, así que... ¿Qué es esto? Ok, aquí no puedo capturar Pokémon. Ya sé, acá no puedo ir. ¿Tú quieres pelear? Un amigo me dijo que... Hay muy buenos Pokémon bonitos acá. ¿Has visto alguno? Ok, vamos a ver. Ay, ok. Ok, primero vamos a evitar que se escape. Así sé que ya no puede escapar. Chispa. Ahora sacamos a la macha. Que paralice y después con estrella le empezamos a bajar vida de poco en poco. El ataque es más fuerte. Tengo demasiados Pokémon eléctricos. Ahora, ¿qué estrella se encargue de básicamente irle bajando la vida de poco en poco? Pinche palmerón, ¿no? Drenadoras. Y empezamos a lanzar pokebolas.
una Pokébola normal. Dos, tres, ya, listo. Electrike fue capturado. Los datos de Electrike fueron añadidos a la Pokédex. Electrike, el Pokémon trueno. Genera electricidad causando fricción en la atmósfera. Está en temporadas de aire demasiado árido. Su cuerpo entero empieza a soltar chispas. O sea, si fuera hombre le pondrías... Me doy cuenta que también tengo pura hembra en el grupo, ¿no? O sea, tengo casi puras mujeres. Banda, ¿alguna idea de cómo ponerle este Electrike? O sea, es que le pondría Sparky, pero Sparky es el nombre de perro macho. Me gusta Chispa. Ok, Chispita me gusta mucho. Chispita. Ya tengo a Cubito y Chispita. Pues creo que tengo que meterme a esta parte. Tengo demasiados Pokémon eléctricos. O sea, nada más en la caja tengo dos más. No, mentira, tengo tres en la caja y la macha es el cuarto. Ahora, este gimnasio es de tipo agua. El único que creo que no va bien aquí es Cubito. Así que creo que voy a guardar a Cubito temporalmente en la caja. Solo temporalmente, Cubito. Debería agarrar bolsa. De hecho, vamos a ver si alguien lo puede ocupar. Fire Blast. Ok, de momento nadie. Terremoto. Interesante que Estrella pueda, pero me gusta el moveset que tiene ahorita. Trueno. Robin, necesito que aprendas Trueno. Necesito que seas un poquito más fuerte. No me gusta jugar usando doble equipos. Entonces, si Robin se muere, o sea, no pasa nada, pero... Pero no me gusta jugar usando doble equipos, entonces, vamos a dejarlo así. Tener protección en un Pokémon.
Psíquico, bala, semilla. Reflejo y drenadoras. Podría quitarle reflejo y ponerle protección. Puño trueno, trueno. Ya tengo muchos con trueno, pero pues en este gimnasio me va a servir. De momento no, pero a estrellas sí. Porque drenadoras más... Drenadoras más protección es un combo muy bueno. Sí, estrella la tiene que tener porque es de stall. Se le va a quitar reflejo. Aprendió protección. O sea, creo que para este momento el gimnasio del agua me la tiene que superpelar. O sea, el único problema es de que estrella ahora es de tipo dragón. Dragón, planta. Entonces, básicamente cualquier ataque de tipo hielo lo puede tirar. Pero tiene muy buena defensa. Tiene muy buen ataque especial. Entonces, yo creo que lo voy a dejar así. De momento me gusta cómo tengo el equipo. Voy a investigar a cuándo está el gimnasio. Seguiremos leveleando a Libby en el transcurso que tenemos acá. Veremos si también puedo llevarme, o sea, levelear bien acá. Pero yo creo que así está bien. O sea, Lucky básicamente es mi as del equipo. Y pues vamos a hablar con este güey ya. Mi mamá, la líder del gimnasio, fue para checar temas importantes. Algo sobre la presa de Seaspray. Bueno, pero eso ya lo checaremos en el siguiente stream. Banda, los quiero un chingo. Nos vemos probablemente el martes. Así que los quiero mucho. Nos vemos. Bye. Déjenme dejar bien guardado esta mamadre.